Bajo los reflectores de este maravilloso escenario les damos la bienvenida a una velada de fútbol especial. Los saluda Fernando Paloma en compañía de Mario Kempes, una liga que no da respiro. Y esto va a estar buenísimo, Mario. Y no me cabe duda, Fernando, que estos dos equipos lo van a dar todo para dar un buen espectáculo. Nos metemos rápidamente en el 11 local. Oh, por lo que vemos, parece un 5-3-2, ¿no? Para mí, me parece que es un equipo bastante ofensivo, ¿eh? Va a buscar goles, ya verás. Este es el equipo visitante para el partido de hoy. Si los jugadores son respetuosos de los principios de este modelo, seguramente tendremos a dos jugadores adelante muy cargados y pegados a la banda, tratando de jugar por afuera, tratando de abrir los espacios. Arranca el partido, vamos allá. Venga, muchachos, a demostrar lo que es el fútbol. Venga. Guanchupe Ávila. Este puede ser peligroso. ¡Gol! Un gol tempranero, Marito, ¿qué me contás? ¿Te parece que veremos más? Tenemos, señores, la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo, porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo y la clavó. ¿Qué le vamos a hacer? Y ahí avanza con la pelota, se está vistiendo de genio. Ahí parte la pelota al área. Se le fue afuera la pelota, increíble. Ahora tienen la posesión. Era bueno el centro hasta que llegó el rechazo. Mesa. Acá le puede pegar. Ahora, qué bien llegó en conjunto este equipo, trabajó de la mejor manera, limpia la pelotita que tenía que entrar, ¿eh? Porque si no, con lo cerquita que estaba el arco, era muy difícil errarlo. Y con esto la pizarra 2-0. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Era buena esa, pero queda en orsay. Álvarez. La hace bien, ahí queda la bocha. Ramírez. Álvarez.
Ahí tiene de nuevo la posesión de la pelota. Pase filtrado. Tapa muy bien el disparo. Córner al corazón del área. Horrible despeje, la jugada continúa. Aplauso para este muchacho que acaba de recuperarla en su área. Le está quedando la pelota de nuevo. Mira qué buen pasillo para esa pelota, buena. Parecía difícil desde acá, bien resuelta por el arquero. Le pueden decir adiós al peligro después de esta. Vega. Se abre el abanico de opciones de ataque ahora. Filtró una buena pelota. Viene ahí el arquero, pero sigue. ¡Le pegó! ¡Gol! No le alcanzó el arquero con la heroica tajada. Terminó la pelota dentro igual. Bueno, la verdad, Fernando, que el arquero hizo todo lo que tenía en sus manos, ¿eh? Hasta la atajó. Bueno, dio un pequeño rebote, pero la culpa no fue de él, fue de sus compañeros que no estuvieron atentos y le marcaron tras el rebote. La diferencia es más amplia todavía, 3-0. Juanchupe Ávila. Qué bien que le pega, pero se va lejos. Enrique. Bien, abajo ahora, sacarán de manos. Lateral. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Los locales controlan la pelota. Hay equipos que teniendo la pelota saben lo que tienen que hacer. Fíjate esto que estamos viendo hoy, encima que van. Adelante en el marcador, ¿qué más se le puede pedir? Enrique. ¡Qué bien que entró! Juanchupe Ávila. Sensacional esta tajada. Lejos se va la pelota. Buena recuperación en zona de peligro. Formidable. Pero es que reaccionó como cuando te meten hielo en la espalda, Mario. La verdad que sí, ¿eh? Es impresionante los reflejos de este pedazo de arquero. Ahí la jugaron en corto. Han hecho bien para quedarse de nuevo con la pelota en su campo. Interceptan bien la pelota y ahora quedan con ella. Álvarez. Y ahí va avanzando nomás. Pero ahí se corta la jugada. Siga, siga, dice el referí. Una pena, se le va la pelota. Miranda.
Ha llegado a cortar bien el juego. Se han ido volando 45 minutos con el silbato final, descanso. Por lo que hemos visto hasta ahora, parece que es una de las figuras del partido. Si tenemos en cuenta la cantidad de ocasiones que ha tenido, es normal que haya marcado uno. Pero es que insiste, insiste, y el arquero tiene que estar totalmente despierto. Ahora que comienza la segunda parte, buen momento para preguntarnos si este equipo tiene suficiente ambición como para ir a buscar más. Muy inteligente cambio de frente. Gana el duelo oportuno el arquero. Al córner al área. Flojito despeje, Marito. Sigue el peligro. Con esto hay posibilidad de convertir. Apenas se va por arriba el balón. Juan Chupe Ávila. A ver si le pega desde ahí. Se viene el remate. ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura en el marcador! Hay 4 goles de diferencia. Y vemos de vuelta la definición, Fernando. Es muy buena, ¿eh? Porque llega después de una presión bien alta en todo el espacio del campo y esto hace de que la oportunidad se les presentara, robaron y marcaron. Y esto que no va a terminar todavía, 4-0. Franco Soldano, a darle la pelota. Y bueno, ahí le regalaron, no hay nada, ni siquiera una mantita le dieron para guardar el peluche. Ya no tiene la pelota. Bien despejado el peligro. Mesa. Paolo Golz. Este equipo que juega en su campo con serenidad a la espera de otra oportunidad. Juan Chupe Ávila. Lleva la pelota bien en zona de ataque. Esta puede ser. Controla bien el disparo. Piernas descansadas para encarar el partido ahora. El córner que llega al área. Ahí se viene. Esta es una paliza de verdad. Vergonzoso resultado para los rivales. Yo creo que esta acción ofensiva no hubiese sido posible si no hubieran ido a presionar allá donde estuvieron, muy arriba. Y esto le permitió recuperar y conseguir el gol. Ya el marcador grita que esto es una paliza, 5-0.
Habrá saque de arco. Juan Chupe Ávila. Esa boche buena. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. Le quedan 20 minutos al partido. Morales. Le ha quedado el esférico. Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena. ¡Le pegó! Hermoso gol el que acabamos de ver, ¿eh? El anotador agradeció al travesaño que si no hubiera sido por él, esa pelota no entraba. Y no crean que esto ha sido todo, ¿eh? 5-1, habrá más. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. Ahí ve el equipo perdiendo la pelota. Pelota al centro que termina controlada por el rival. Consiguen este tiro libre. Después de eso, ahora qué harán con la pelota. Ha pitado el árbitro y atentos que puede venir una amonestación. Tremendo descuido de este jugador. Vega. ¡Gol! ¡Gol! No detienen esta masacre futbolística. Por favor, que no lo apaguen. Sería lo peor que pueden hacer. Ahí tenemos, señores, el peligro que deviene de un balón bien puesto en profundidad. Te digo una cosa, otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Así se ponen 6-1 en el marcador, una locura. Han cortado bien ese esférico. ¡Buen centro! Y rápido perdieron la posesión. Ahí se prepara el contraataque, hay opciones. Le ha quedado el balón. Bien, abajo ahora, sacaron de manos. Venga. Y ahí le quedó la pelota nomás. Esto puede terminar en gol. ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Y hoy está on fire este muchacho!
Señores, vamos a ver repetido el tiki-taka, que realmente ha sido muy positivo. Mirá que hay que tener experiencia para ver cómo se desenvolvió el atacante para librarse de esa presión defensiva y conseguir lo que buscaba, que era el gol. Qué dura barrida esto, merece al menos amarilla. Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla. Benítez. Con esto llegamos al final del partido. ¿Con qué cara va a volver a casa este cuadro visitante? No pueden levantar la cabeza, ¿no? Pero esto hay que recuperarse rápido de las derrotas. Hoy jugaron mal. Perfecto, a lo mejor la semana que viene juegan mejor. Están sufriendo una derrota, pero no hay que rendirse. Ha dejado todo en la cancha y su rendimiento fue verdaderamente fenomenal. Quiero ver más fútbol de este nivel con esta figura. Y lo bien que lo está haciendo, ¿eh? Hoy marcó 2 goles y el equipo ganó.